Zaragoza calienta motores ante su cita con las Fiestas del Pilar. En una original presentación celebrada en el Café Cantante El Plata, el alcalde Juan Alberto Belloc ha anunciado que serán unos festejos con más actos que nunca y pese a contar con un 10% menos de presupuesto. En total, unas 550 actividades que serán posibles gracias a los patrocinadores y a una intensa colaboración privada. Todo preparado para que la crisis no estropee la diversión. Que la crisis no nos amargue las fiestas. Yo creo que pese a la crisis nos hemos ganado todos los zaragozanos y zaragozanas el derecho a disfrutar de las fiestas y a ello animo vehementemente a todos los vecinas y vecinos de la ciudad. Habrá 25 escenarios repartidos por toda la ciudad. A los ya tradicionales de Interpeñas y Valdespartera, este año las novedades estarán en el Frente Fluvial, el Anfiteatro de la Expo y el del Náutico y el Balcón de San Lázaro. Una oportunidad inmejorable para reivindicarse de cara a la capitalidad cultural europea. Son las fiestas de lanzamiento de nuestra candidatura para la capitalidad cultural. Y efectivamente las fiestas son un activo magnífico. Creo que no somos todos conscientes del potencial que tienen estas fiestas, la magnífica imagen que se da de cooperación, la magnífica imagen de nivel cultural también que se da con los espectáculos que hacemos, no nos limitamos solamente a los festivos y musicales. Y creo que es uno de los elementos que nos va a permitir lanzarnos. Del 10 al 18 de octubre, la mejor opción será dejar el coche en casa y aventurarse a caminar por el sinfín de actividades que ofrecerá la capital aragonesa.